arrancamos el día viernes con Qué Locura. Por tercer año consecutivo traemos Qué Locura. Creo que es un espectáculo hermoso, que llega mucho a la juventud, que llega mucho a los cuarteteros de toda la zona. Y bueno, los chicos, en época de pandemia yo he estado en contacto con ellos porque se han tenido que reinventar también ellos. Y bueno, no ven la hora de venir al parque. Te digo la verdad, estuve con ellos hace poco y bueno, ellos están muy entusiasmados con volver a la edición de la Fiesta Nacional del Trigo. El día sábado hemos agregado un par de espectáculos. A pedido de la gente volvemos a traer Los Trajinantes, que fueron muy buenos, que fue un muy buen espectáculo que trajimos a la presentación de la fiesta y a la presentación de la Reina Local del Trigo. Traemos Manuel Wirt para completar la grilla, un espectáculo hermoso. Y bueno, cerramos la noche con lo que nosotros creemos que va a ser el espectáculo de la Fiesta Nacional del Trigo, que es La Berizo. Bueno, te completo el día domingo y después te respondo. El día domingo, aparte de la presentación y la elección de la Reina Nacional del Trigo que hacemos todos los años, el día domingo vamos a tener el Indio Rojas y después de la elección de la Reina Nacional vamos a cerrar un baile totalmente gratuito para también para festejar la semana del centenario del Club Leones con la barra. Bueno, con respecto a las entradas, el proceso va a ser como todos los años. El día viernes se cobra entrada para el baile de cuarteto, sábado y domingo totalmente gratuita. Lo que sí vamos a vender son las plateas, las sillas que ponemos todos los años y que vamos a empezar a salir a la venta a través de Pase Show el día martes 11. A partir del día martes 11, a través de la plataforma de Pase Show, se pueden empezar a comprar las entradas. O sea, las plateas, perdón, digo mal las entradas porque la entrada es gratuita, las plateas para ver los espectáculos de sábado y de domingo. En cambio, las entradas del cuarteto se van a vender inicialmente en la Secretaría del Club y más cerca de la fecha en toda la región y también en la sede social del Club Leones. Para que quede claro, entrada para el baile del día viernes aquí en Leones, en Secretaría del Club y en la sede del Club. Y, por el momento. Bien, por el momento. Y en Pase Show se van a vender entradas de sábado y domingo a partir del 11. Porque había muchos medios preguntando esto. Gustavo. No, te aclaro. No entradas. Platea. La entrada es totalmente gratuita. Aclaremos para que la gente sepa que la gente puede venir tranquilamente a ver el show. Lo que pasa es que, bueno, va a quedar lejos. Si se sienta, tiene que comprar la entrada. Exacto. Para los que no conocen, para los que no han venido nunca a la Fiesta del Trigo, en el sector donde se puede ver el show tenemos... Una parte que es la parte de atrás donde pueden ingresar de manera gratuita, pueden adquirir bebidas, pueden adquirir comidas y pueden ver el show sin pagar, digamos, una entrada. Pero para estar más cerca, tener una silla y también tener la posibilidad de que en algunos lugares hasta le lleven a los asientos alguna comida, alguna bebida y demás, se compra una platea aparte que la gente pregunta, Gustavo, si ustedes ya tienen los precios de las entradas. Sí, sí, de las plateas. Bien. Vamos a sacarlo a la costumbre porque es cierto, la gente piensa que cobramos entrada y la entrada es... Bueno, los precios los tenemos. Digamos, el día sábado vamos a cobrar 2.200 pesos la más cara y 600 pesos la más barata. Y el día domingo cobramos 1.600 pesos la más cara y 500 pesos la más barata. Realmente precios muy populares. Nosotros lo que queremos es que la gente venga, se sienta, disfrute. Creo que tenemos show importante y creo que... creo y esperamos, como lo hacemos todos los años, que la gente nos acompañe, porque la verdad que se hace mucho sacrificio para la fiesta y es importante que la gente, la mayor satisfacción que nos pueden dar es que nos acompañe. No me importa lo que de mí. Ya llega, ya todo está listo. Volvemos a encontrarnos. Leones se viste de fiesta para compartir tres noches de increíbles shows en vivo. 66ª Fiesta Nacional del Trigo, cuarteto, rock y lo mejor de nuestro folclore. Viernes 18, ¡qué locura! Un beso equivocado que no fue el correcto. Miles de sensaciones que despiertan un momento. Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo. Yo era... Sábado 19, Los Trajinantes. Con los muchachos, ven compadre que te vamos a esperar. Carnaval. Manuel Wills. A ver si se les ocurre
Erizo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pan con su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Domingo 20. El indio Lucio Rojas. Cuando canto chacarera, se ilumina mi existir. En mi corazón un bombo comienza a latir. La barra. Están todos invitados a compartir un año más de nuestra querida Fiesta Nacional del Trigo. En el silencio.